Ever Alves, representante del Movimiento de Usuarios de la Salud, consideró la situación registrada en el Hospital de Artigas este pasado lunes. Alves dijo que fue una irresponsabilidad de quien ordenó expedir números para consultar especialistas una vez al mes, contrariando con lo acordado entre usuarios y la dirección del centro hospitalario. Desde ahora en más, los números se entregarán diariamente en la oficina de expedición de órdenes. La verdad que pasamos un momento medio crítico en el día de ayer por el amontonamiento o largas colas que hubo en el hospital, al cual nosotros, los usuarios, estamos luchando para terminar todo lo que esto es la mala atención en este asunto. Con la dirección, con los trabajadores, hemos tenido varias reuniones sobre este tema. Acordamos en el año pasado, a fines del año pasado, de que íbamos a seguir con la obtención de los números diariamente, o sea, enseguida que se consulta con su especialista o con su médico de cabecera y le da un pase a especialista, que se iba enseguida a la oficina de expedición de órdenes y de números para los especialistas y se iba a obtener ahí enseguida. No como se dio en el día de ayer, que contrariando el acuerdo que nosotros tuvimos, se llamó para dar número en un solo día, que prácticamente para mí fue una irresponsabilidad de quien ordenó esto, porque ¿qué pasaría en el día de ayer si estaba lloviendo, si había aún helada muy grande, toda esa gente expuesta al frío o pongamos al calor también, porque ayer sinceramente hubo problemas climáticos fuera de estación que molesta a la gente? ¿Y dónde meteríamos a esa gente si lloviese en el día de ayer? ¿Dónde se pondría esa gente? Entonces creo que vamos a llegar a una solución. A partir del mes de mayo se va a seguir como se habíamos acordado, de dar los números diariamente. Usted consulta con su médico y inmediatamente va a la ventanilla a solicitar su número para obtención de asistencia, ¿no? En el momento que se constataba ayer las largas filas y que bueno, que usted, la directora y el subdirector asistían, ¿qué fue lo que sucedió que, bueno, depusieron su ida hasta el lugar, digamos? ¿Qué dijo la directora, si se puede saber? No, me llamaron algunos de los usuarios y yo fui a constatar lo que estaba pasando y tratamos primero de resolver para después ver lo que estaba pasando y tratar de tener una respuesta exacta sin en el momento dar información que de repente no conducían a la realidad, ¿no?